Juan Diego llenó el cántaro con agua que Nuestra Señora le dio y se dirigió presuroso a Xilxochitlán, donde se encontraban sus familiares enfermos, para compartirles lo que había recibido, el agua de la salud. Aquellas palabras de María: toma de esta agua cuanto quieras, y todos los que la tomen se verán libres de la enfermedad. Resonaban seguramente en el corazón afligido de Juan Diego, a quien le brindó consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Dios misericordioso no deja de mirar a los que sufren y los invita a entrar en su vida para experimentar su ternura. Así lo vemos en la historia de salvación, cuando Moisés golpeó la roca con el bastón. Brotó agua en abundancia. María, nuestra madre, hace presente esta misericordia y esta ternura de Dios en nuestro pueblo. Ante situaciones difíciles, nos paralizamos. Dejamos que la adversidad nos encadene y nos sentimos derrotados. Pero el Señor, que nunca nos deja, nos ofrece lo que necesitamos. Se nos da a sí mismo, a través de pequeños signos, a veces desapercibidos por nosotros. Así sucedió con los familiares enfermos de Juan Diego, quienes al principio se sentían abandonados, pero al tomar con confianza el agua santa, recobraron la salud y fueron liberados de la enfermedad. Pero no es el agua la que cura a los enfermos, sino la confianza y la fe en la misericordia de Dios. El agua es solo un medio de esta manifestación. Por esto, solo las mujeres y los hombres que acogen con fe y sencillez los signos de la misericordia de Dios alcanzan la gracia de la salud. Hoy, ante la pandemia, vuelve a resonar las palabras de María: toma de esta agua cuanto quieras, y todos los que la tomen se verán libres de la enfermedad. Solo Dios es capaz de transformar el agua en alegría de vida y salud.